Uy, buenos días, estimado maestro de comunicación. Vamos a iniciar, vamos a continuar ya hasta el final la resolución del examen de nombramiento 2022. Nos habíamos quedado en justicia de Blanca Varela y hay que recordar que siempre para textos poéticos debemos trabajar con el título, ¿no? Tenemos lo siguiente: vino el pájaro y devoró el gusano, vino el hombre y devoró al pájaro, vino el gusano y devoró al hombre. Pero debíamos recordar que esta pregunta es una pregunta de nombramiento 2019. Así que vamos a la pregunta. La docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre este poema de manera conjunta. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ello? A ver, vamos, maestros. Muy bien, a ver, vamos viendo. En la alternativa A, vamos viendo en la alternativa A, el título, la alternativa A, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Queda, Queda, maestro. se queda, Se profe. queda, porque Se en los queda. textos literarios, cuentos, poemas, el título ahí sí nos ayuda para poder encontrar el tema, la interpretación en sentido global. Aparte van a dialogar, vamos a dialogar con ellos sobre el porqué de sus propuestas. La B, ¿se va o se queda? Se va, maestro. Solamente se centran en una figura retórica de qué destaca en el poema, nada más, y en qué verso se encuentra. O sea, la identificación de figuras literarias no nos va a permitir ahí trabajar la construcción de las interpretaciones de forma conjunta. Ojo, de forma conjunta es en forma colaborativa. La C, ¿se va o se queda? Se va, maestro. Peor, ¿qué tipo de retroalimentación hay acá? Descriptiva. 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 La respuesta entonces es la alternativa A y debemos recordar que esta preguntita era la pregunta 79 del nombramiento 2019, ¿ya? Y la respuesta sí es la A. Muy bien, continuamos. A continuación se presenta otro de los poemas compartidos en la sesión, Dolor de corazón, objeto negro que encierro en mi pecho. Le crecen alas, sobrevuela la noche, bombilla de azufre, sol miserable, flotando en el cielo encalado. Planea, parpadea, encandila, a quien yace boca arriba, fulminado. Tomó de Blanca Varela con cierto animal. Luego de leer y dialogar con los estudiantes sobre el poema, la docente busca que construyan por sí mismos interpretaciones sobre su sentido global. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr este propósito? A ver.
Una consulta, maestros. ¿Qué diferencia encuentran en esta pregunta con la anterior? Que construyan por sí mismos y acá les decía que construyan de manera conjunta. A ver. La A, ¿ya se queda? Se queda. Se queda. Ah, pero dime, ¿quién escribe en la pizarra propuestas de títulos? La maestra. El docente. ¿Qué tipo de retroalimentación habría acá en la A? Descriptiva. Descriptiva. Porque tú los vas a guiar, pero son los títulos que tú propusiste. Así uh-huh. que la A. Se va. La B, profe. ¿Quién va a representar con un dibujo los que más le llamó la atención? El estudiante. ¿Quién va a compartir y aparte quién va a explicar qué versos del poema utilizaron para realizarlos? Los chicos. Estudiante. ¿Se va o se queda? Se queda. Se queda. Yes. ¿La C? ¿Se va o se queda? Se va. ¿Por qué creen que la poeta no ha utilizado signos de puntuación? Ojo, pero tiene que ser sobre el sentido global. Entonces vamos viendo lo siguiente. Dice que no ha utilizado signos de puntuación en el poema y, ¡uy! ¿Quién le va a mencionar las características? ¿Quién le va a mencionar las características? A ver. Docente. El docente. Entonces, ahí encontramos una retroalimentación descriptiva. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia entre este ejercicio y el anterior? Pues nos vamos a dar cuenta que la principal diferencia era que en el anterior era en forma conjunta y ahora era por sí mismos. La respuesta con clave, sí, con clave, porque es una pregunta del examen anterior. Acá está, lo voy a mostrar. Ahí está. Justo, ¿ves? Concierto animal, dolor de corazón. La respuesta de la alternativa. B. Sí. A la alternativa B. Muy bien. Bien. Ya ves, por leer rápido. Uy. Ya, ahora sí. Vamos, 68. Los estudiantes de segundo grado, organizados en grupos, están elaborando un proyecto para la prevención de desastres ante fenómenos naturales. En este contexto, los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, para entrevistarlo. Para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadores. Estas son tres recomendaciones incluidas en dicha lista. Vocabulario variado y preciso, repreguntas para profundizar y contacto visual. ¿Cuál de las recomendaciones se centra en el desarrollo de las ideas de la entrevista? Ah, sobre eso voy a comentar. A ver, vamos, maestros. 68. Una consulta, cuando habla de ideas, ¿de qué propiedad hablamos? Coherencia. Ya. Ahora, la alternativa A, vocabulario variado y preciso. ¿Qué propiedad es? Coherencia. No, variado y preciso. Variado.
Cohesión. Cohesión. Es cohesión, cohesión. Uy, ¿por qué? Recuerden, el vocabulario, si es que es adecuado, es adecuación. Pero si el vocabulario es variado y preciso, evitando, evitando repetición de palabras, usando referentes, esto es cohesión. Ya, entonces adaptados. Vamos, repreguntas para profundizar las respuestas del entrevistado. ¿Lo mantenemos o lo eliminamos? Lo mantenemos. Lo vamos a mantener. ¿Y contacto visual? ¿Será propiedad o un recurso? Es un recurso. Para ahora, ¿es recurso para verbal o no verbal? No verbal. No tiene que ver con fonética y fonología, es no verbal. No verbal. Ahora sí, entonces, ¿quién queda como respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta? La de. ¿Ya? Repreguntas para profundizar las respuestas. Con eso va a desarrollar las ideas de la entrevista. ¿Sí? La respuesta es la alternativa B. Ah, pero si no me equivoco, también esto era una preguntita de examen anterior. Pero para ubicarla sí está un poco más difícil. Pero sí, o está en primaria. Sí, está en primaria, maestro. No. Hay algunas preguntitas que a veces vienen de primaria. Por eso era siempre bueno revisar el canal. ¡Uy! A ver, les preguntaría, ¿lo reconocen o no lo reconocen? Sí. ¿Pregunta anterior o no es pregunta anterior? Sí, es una pregunta. Ah, pregunta de examen anterior, de examen pasado, ¿no? Ya está, perfecto. Ahí tenemos el voto. Si se acuerdan, ahí trataba sobre la capacidad de los estudiantes. España. Los españoles. Y dice que tenían derecho al voto, ¿no? Entonces, es que la edad de sufragio en España se reduzca, ¿ya? Ese es el texto A. Y el texto B decía que adelantar la edad del voto a los 16 años es una medida que le otorgaría a los adolescentes una responsabilidad para los que no están preparados. Aparte que no se ajusta al marco jurídico. O sea, que el texto A está a favor y texto B está en contra, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto trata, ¿ya?, de la adelantar la edad del voto. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Ya está. Oiga, maestro, esto también, sí, lo voy a ubicar ahorita, lo voy a ubicar, no te preocupes, pero vamos haciendo por mientras la pregunta 69, ¿ya? La pregunta 69. Para promover la comprensión de los textos, la docente ha propuesto varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que deduzcan información implícita del texto B? Implícita es nivel inferencial. Vamos, maestros, texto B nada más.
Muy bien. La pregunta anterior, por si acaso, un ratito quería quitarme el clavo. La pregunta anterior estaba en la competencia de se comunica oralmente y vamos a poner acá entrevista. Ahí está. Ahora sí te voy a decir de qué preguntita es. Es del nombramiento 2018, pregunta 68, ¿ya? Lo de las repreguntas para profundizar las respuestas del entrevistado, nombramiento 2018. Ya, ahora sí. Acá, este del texto A y del texto B, vamos viendo que está en la competencia. Uy, uy. Uy, uy, uy. A ver. Esto está acá. Y voy a poner acá texto. Texto B. Acá está, ¿ves? Pregunta de ascenso 2019. Y ahora sí. Vamos con la 69. O sea que han venido variados de nombramientos y ascensos. Vamos. La A, ¿eso se queda? Se va, maestro. Dice, ¿por qué son más impulsivos que los adultos? Y acá vemos que tienen actitudes más impulsivas que los adultos debido a que son menos objetivos y emocionalmente más vulnerables. ¿La A es literal o inferencial? Literal. Literal. Se va la A. La B. ¿Por qué para las políticas de Estado sería peligroso que los varones voten, que los adolescentes voten? ¿Dice el texto? No dice, se puede inferir. No dice, se puede inferir. Ahora también tenemos un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que esta pregunta que estamos observando, a pesar que el texto sí ha venido, no era una pregunta de examen anterior. Sucede lo mismo, creo que el otro texto que habíamos visto, creo que Kimani Maruje, ¿no? Mm. El texto era igual, pero las preguntas eran diferentes. Por ahí la emoción duraba poco, ¿no? Mm. Ya. ¿Por qué para las políticas de Estado sería peligroso que los adolescentes voten? ¿Se encuentra en el texto B? No. ¿Literal? No está literal. Entonces lo vamos a mantener porque se puede deducir. ¿Desde qué edad una persona puede tener responsabilidades penales? ¿Texto B? Así está. Ajá, muy bien. Dice que desde los 16 años. Desde los 16 años los adolescentes asumen responsabilidades penales. Ajá. O sea, ¿la C es literal o inferencial? Literal. Inferencial. Chao. ¿Cuál es la respuesta? La B. Muy bien. 70. En otro momento, en la actividad de lectura, la docente tiene como propósito que los estudiantes obtengan información explícita del texto A. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en el logro de dicho propósito? A ver. Voy a activar los audios. Hay un perrito ladrando por ahí. Vamos al chat, maestros. Al ojo, la A, ¿eso se queda?
Se queda. Se queda. El motivo para reducir la edad. Mira. A ver, dice. El motivo principal para que la edad de sufragio se reduzca radica en que la gran mayoría de derechos y deberes de las personas que se adquiere a los 16 años, ¿no? Está acá, literal. Pero también sabes por qué lo discriminaba rápidamente. ¿Qué quiere decir el autor al afirmar esto? ¿Qué nivel es por este tipo de expresión? ¿Qué quiere decir el autor? Diferencial. Inferencial. Inferencial. Y cuando tienes un creen que, ¿qué puede ser? Dos posibles opciones. Crítico, inferencial. O crítico o es inferencial. Pero ¿cuál es la que nos pide la pregunta? Literal, explícita. Explícita. La C, ¿se va o se queda? Va. Se va. Se va. ¿Cuál es la respuesta? La A. 70. 71. Vamos a desactivar los audios, ya nos faltan 5 más. La docente pide a los estudiantes que comenten algún aspecto de los textos A y B que les ha llamado la atención. 3 estudiantes deciden intervenir. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes evidencia una reflexión que evalúe de manera conjunta el contenido de los textos A y B? Reflexión que evalúe de manera conjunta el contenido del texto A y B. El problema está en los verbos, los 3 son de opinión. Yo creo que, me parece que y pienso que. O sea que por ahí no te va a ayudar. Pero tenemos una ayudita. Dime, la alternativa, ¿en qué texto se centra? La B. ¿Y qué quiere la pregunta? A y B. Manera conjunta A y B. ¿La A se va o se queda? La A. La B, ¿en qué texto se centra? En la A. A. La A. Entonces, ¿cuál? ¿Se va o se queda? La A. Ya, profesor, pero la C no dice texto A y B. A ver, pienso que los textos están tratando diferentes aspectos de la edad mínima para votar, pero creo que están incompletos. ¿Quién está incompleto? Los dos textos. Está opinando, está evaluando la información de ambos textos, ¿ah? De los dos a la vez, ¿ah? Porque presentan una perspectiva que no toma en cuenta lo que piensan los propios adolescentes. Cierto, ¿ah? ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. Bien. Muy bien. Ahora vamos con Ariel, Bárbara y Clara. Interés por la lectura de textos literarios. Esto lo hemos hecho. Ahorita te digo qué preguntita es. A ver. Un grupo de docentes de comunicación busca ayudar a los estudiantes a elaborar propuestas para promover en la IE el interés por la lectura de textos literarios. A continuación se presentan las propuestas de 3 docentes. Ariel, yo recomiendo que les entreguemos a los estudiantes pasajes representativos de varias novelas para que elaboren resúmenes. Luego le pedimos que publiquen sus resúmenes en el periódico mural de la IE. Bárbara, propongo que los estudiantes seleccionen algunos libros. Luego les pedimos que realicen grabaciones en audio con información ubicada en las contratapas de dichos libros para reproducirlas por los parlantes de la IE en los recreos. Y Carla, sugiero que los estudiantes elijan los poemas que más les gustan para hacer murales en la fachada de la IE. Luego les pedimos que al lado de esos poemas destinen un espacio para que la comunidad educativa los comente. ¿Qué docente ha elaborado una propuesta más adecuada para promover el interés por la lectura de textos literarios? A ver.
Una consulta. ¿Pregunta de examen anterior o no? ¿Aló? Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, ¿no? Interés. Ahí está. Pero antes que les spoile, que les cuente el final. Ariel, ¿ya se queda? Se va. Los resúmenes, nada más. Profesor, pero el proyecto mural. Hay uno mucho mejor que el de ayer. Bárbara, ¿ya se queda? Se va también. Se va, maestro. Se va. Con las contratapas. ¿Ya? Muy bien. Pero vamos a ver que está uno mucho mejor. ¿Verdad? ¿Se va o se queda? Se queda. Eligen los poemas que más les gustan. Este le gana a los demás. Y luego les pedimos que al lado de esos poemas destinen un espacio para que la comunidad educativa los comente. Esta sí va a fomentar más el interés por la lectura. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C de Carla. ¿Qué nos dice la clave del examen anterior? La respuesta, ¿qué es? La C de Carla. Nombramiento 2019, pregunta 70, forma 1. ¿Ya? Muy bien. A ver, ya está. Ahora sí. 73. Voy a desactivar los audios. Mucho ruido externo, maestra. Ahí está, ya. Los estudiantes de primer grado están interesados en construir su árbol genealógico. En este contexto, la docente les pide que recopilen información sobre la vida de un familiar para presentarla oralmente en el aula. Uno de los estudiantes ha empezado a practicar su presentación delante de la docente. Buenos días, compañeros. Bien, mi nombre es Félix. Mi abuelo y mi papá se llaman así también. Mi abuelo es ganadero reconocido en el Cusco. Él cría animalitos y luego los vende. Él es bien conocido. Mi abuelo tiene muchos animalitos. Tiene bastantes vaquitas. Tiene bastante ganado en sus tierras. Félix es un nombre que llevo con orgullo porque representa a mi abuelo, quien es un ganadero y tiene muchos animales. La docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto oral. Ajá, eso está en oralidad. ¿Qué aspecto del texto oral debe priorizar para lograr su propósito? Vamos, maestros, voy a aumentar acá para que pueda ver mejor. Ahí está, vamos. ¿Hay muletillas? ¿No hay muletillas? Sí, hay. Cuando ven sus puntos suspensivos, pausas, ya. Muy bien, entonces hay muletillas, se queda. ¿Algunos diminutivos? También. ¿Animalitos? ¿Dónde más? A ver quién me ayuda. No hay muchos. ¿Animalitos? Paquitas. Paquitas. Esto es una marca de oralidad, ¿eh? Bueno, es informal también. Ya está, listo. También se queda. Presencia de información redundante. ¿Redunda o no redunda? Mi abuelo es ganadero, que tiene vaquitas. Sí, redundancia. Ya. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Si los tres están, vamos a clasificar y luego vamos a priorizar. Muletillas, ¿qué recurso es? Pues no, muletillas ni siquiera ni es un recurso. Es un recurso para ver. No te preocupes, maestro de ascenso, lo vamos a ver con detenimiento cuando hagamos la competencia, se comunica oralmente. No te preocupes, estamos ahorita solamente en este tiempo de repaso. Ya con eso terminamos ya. El jueves sí le damos con todo. Y voy a adicionar un día más para comunicación. Ya, no se preocupen. ¿Algunos diminutivos? ¿Qué propiedad es? Es una marca de oralidad y esto es cuando hay mucha confianza. ¿Sí o no, amiguito? Adecuación sería. Adecuación.
¿sí o no? Tú le hablas con diminutivos a quien le tienes confianza, porque lo adecuas de acuerdo al interlocutor. Adecuación. Información redundante, ¿qué propiedad es? Coherencia. Ya, ¿y quién gana a todos? Coherencia. En segundo lugar de estos tres, ¿quién estaría? Adecuación. Y en último lugar, de para verbal. Paraverbal. La respuesta de las tres. Ya sabíamos. Ah, pero, esto es de, a ver, abuelo, ¿no? Abuelo. Ya está, sí. Nombramiento 2018, la respuesta de las, ¿ves? Nombramiento 2018. Ya había venido antes, ya. Vamos, no más y no vamos. Voy a desactivar los audios. Los estudiantes de cuarto grado realizarán una actividad cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad educativa sus opiniones sobre el uso de las redes sociales en la vida escolar. En este contexto, el docente les ha propuesto escribir columnas de opinión para publicarlas en los paneles de la IE. El docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de las características de las columnas de opinión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A ver... Vamos a ser sinceros. ¿Pregunta examen anterior o pregunta nueva? Anterior. Examen del anterior. Muy bien. Te digo, ya viene el nombramiento 2019. Y lo hemos hecho, ¿sabes dónde lo hemos trabajado? En conocimientos pedagógicos generales. En el tema de saberes previos. ¿Ya? Es el nombramiento 2019. Esta es la pregunta 65 del nombramiento 2019, forma 1, pregunta 65, ¿ya? Muy bien. ¿Eso se queda? Se va. Uy, se va. ¿Quién va a presentarle un organizador visual donde ya están definidas las partes? El docente. El docente. Eso ya no es recoge saberes previos, se va la... ¿La ve? ¿Eso se queda? Queda. Se queda. Se queda. Van a formar ahí los grupos, y ellos van a elegir las secciones del periódico en los que creen que se presentan columnas de opinión. Y van a explicar el porqué de su elección. Se queda la B. La C, ¿se va o se queda? Se va. Preguntar a los estudiantes sobre los temas controversiales que les interesan. Eso está bien. ¡Mata Vilma, tu audio! Ya, muy bien, listo. Muy bien. Explicando por qué dichos textos pueden ser considerados columnas de opinión. ¡Uy! Leer con ellos algunos textos, explicando por qué dichos textos. Oigan, ¿quién va a explicar por qué dichos textos pueden ser considerados columnas de opinión? ¿Quién va? El docente. Maestro. Ah, peor, se eliminó la C. ¿Cuál es la respuesta? La B. B. Muy bien. Y finalizamos con la 75. Un estudiante ha terminado de escribir la primera versión de su texto y la ha presentado al docente para que la revise. A continuación, se presenta dicha versión. Voy a desactivar los audios por si acaso. Y acá está. Ya. Yo creo que las redes sociales son buenas para nosotros porque nos permiten conectarnos con personas de otros lugares que tienen nuestras mismas actividades escolares. A mí no me gusta compartir lo que hago en el colegio por redes, porque algunas personas se copian de mis ideas sin decir que son mías. Además, gracias a las redes sociales, hay demasiada exposición porque hay información de nuestra vida familiar y eso es peligroso. Como consecuencia, considero que las redes tienen muchas ventajas porque nos permiten estar conectados. El docente busca ofrecerle al estudiante una retroalimentación para que mejore su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A ver... Retroalimentación.
con razón, pues no lo reconocía, porque en el nombramiento 2019 vino con otro tipo de letra. Pero ya está, pregunta de examen anterior. ¿Te la digo? Ya. No, está en conocimientos pedagógicos generales, no puedo. Pero es nombramiento 2019, pregunta 54, ¿ya? Pregunta 54 del nombramiento 2019. Pregunta 54 del nombramiento 2019, forma 1. Pero la podemos hacer incluso sin clave. La A, ¿se se queda? Se va. Se va. ¿Quién le va a decir que incluye información que contradice su postura? ¿Quién le va a decir? El maestro. ¿Qué tipo de retroalimentación es esa? Descriptiva. ¡Chao! La B. ¡Uy! Comentarle. Que su texto menciona un impacto positivo en las redes sociales. ¡Uy! Peor. Proporcionar algunos argumentos que lo ayuden a sostener. ¿Quién le va a dar los argumentos? La docente. La docente. ¿Está mal o bien? Mal. Eso está mal. Está mal, bien, maestro, así con la seguridad maximal. Está mal, bien, ¿ah? ¿Eh? Solicitarle que diga cuál es su postura. ¿Quién va a decir cuál es su postura? El uno. Los estudiantes. Pedirle que explique si cree que las ideas que han escrito. Oiga, si los estudiantes explican, ¿es bueno o malo? Bueno. Buenísimo. Y proponerle reescribir su texto comentándole que debe ofrecer argumentos acordes con su posición. Profesor, no me gusta esto. Profesor, sí me gusta, ahí podemos discrepar, pero dime, ¿cuál de las tres alternativas tiene dos partes buenas? La C, pero... La C, no hay alternativa perfecta, ¿sí o no? Incluso puede haber una alternativa que sea respuesta correcta, pero que tenga un segmento malo, vale. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, habíamos empezado en la 65, ¿no? Para los maestros que llegaron tarde, ya, 65C, 66A, sí. 67A... Ya, uy, o mejor regresamos, creo. Hay una, ya, la 74 es la B, 73 es la C, la 72 es la C, me dicen el texto doble, ah, ya, 71C, 69B, ah, esos son el texto doble. Listo, maestros, terminamos de resolver. Los maestros de ascenso, nosotros continuamos ya con la competencia Lee Textos el próximo jueves y su repetición el viernes. Nos vemos, maestros. Cuídense, que tengo un bonito día. Profesor, profe. Gracias, maestro. Profesor y Carlos. Gracias. Te escucho. Profesor, maestro, sí, a usted le pediríamos para que nos ayude para el modelo. Maestra, para eso tenemos el grupo nombramiento 2022-2023. Voy a decirles el puntaje mínimo. Voy a decirles cuál es la rúbrica. La rúbrica ya la compartí también en el grupo 2022-2023, porque ya estoy separando ascenso y nombramiento recién, ¿ya? Tienen que estar en ese grupo. El grupo tiene un alcance de 1024. Y ahí voy a dar informes para cualquier asesoría o ayuda con la sesión de aprendizaje. Todo en el grupo. No me saturen el WhatsApp. Recuerden que el nombramiento fueron más de 1000 inscritos. ¿Se imaginan que los 1000 me inscriban ahora mismo al WhatsApp por interno? ¡Pum! ¡Colapso! Y después me dicen, profesor, no contestan los mensajes por interno. Claro, pues son muchos inscritos. ¿Ya? Ojo que hemos resuelto esto en forma gratuita. Muy bien. Listo. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Gracias, maestro. Gracias. Sí, nos vemos. Chau.